La película nacional Buscando a Marcos Ramírez está a punto de estrenarse en todas las salas de nuestro país. Durante la premier realizada en el Cine Magali asistieron parte de la producción, invitados especiales y por supuesto el elenco que dio vida a esta increíble historia. Bueno, creo que la experiencia durante el rodaje y antes del rodaje fue increíble. Creo que lo que aprendí de cada profesional que estaba en el set y afuera del set, de Ignacio, que es la cabeza de este proyecto, creo que lo que aprendí fue mucho, no tanto de actuación, sino de, como persona. Creo que lo que crecí como profesional, no lo puedo decir, la verdad que fue enorme. Uf, sí, costó montones, fue un proceso muy difícil, de mucho estudio, también pues contener mucho las emociones, eso es lo que te estaba comentando, las expresiones y las emociones hay que contenerlas al máximo, creo que ese fue mi mayor reto, también llevar, tener muy presente la continuidad, neutralizar el acento, que es una cuestión que también nos cuesta mucho a los ticos, pero no, yo creo que fue un proceso del que aprendí y crecí muchísimo, pero sí, no fue nada fácil. El filme narra la historia de Marcos Ramírez, un joven de quinto año de colegio que se enfrenta a muchos retos para demostrar que siempre se pueden cumplir los sueños y salir adelante. ¡Marcos Ramírez! ¿De tu mamá? A ella sí que no hay montaña que la reemplace. La educación superior debiera recibirle a la gente de clase alta. Viene a dejar a la chiquita en paz. ¿Y usted es nuevo acá? Usted tiene que ser... Marcos Ramírez. Me suena de algo ese nombre. ¿Aquí? Mando yo. Mucho gusto, Marcos Ramírez. Me parece que para el fútbol también es un crack. Pero sus traumas complicados de superar. Precisamente por esos traumas es que tenemos que ayudarlo. Déjame su teléfono. 21-93-75-46. Así que no olvide visitar las principales salas de cine de nuestro país y apoyar el talento nacional. Gabo Martínez, en La Mira.